Saludos amigos, aquí estamos con otro video tutorial sobre FreeCAD. Estoy usando la versión 0.20, aunque esta es la versión de desarrollo. Esto que voy a presentar acá vale también para la versión estable. Y bueno, la versión estable en este momento es la 0.19 y la 0.20 es de desarrollo. Ok. Lo que voy a tratar acá es lo concerniente a la hoja de cálculo, al banco de trabajo hoja de cálculo. Y este banco de trabajo viene incorporado ya cuando uno descarga el binario de FreeCAD. Aquí está. Lo único que también es bien útil descargar un macro que se llama hoja de cálculo, manejador de alias, que es parte de lo que vamos a usar por acá. Vamos a adelantar esto mientras esto se descarga aquí la lista de los macros. Bueno, lo que le iba a decir era que la información que podemos almacenar o que almacenamos en una hoja de cálculo se puede utilizar en cualquier parte donde haga falta un valor, digamos, numérico. Si donde haga falta un parámetro, podemos utilizar el valor numérico que está almacenado en las celdas. Y la forma como se hace, la primera forma, pues, cómo se hace es haciendo referencia a las coordenadas de la celda, A1, A2, C1, C2 y así. Está bien. Sin embargo, es más intuitivo y es más cómodo utilizar alias sobre las celdas, colocarle una celda. Digamos que en una celda tenemos una dimensión, una altura, por ejemplo, a esa celda le llamamos altura, y cuando vamos a utilizar el valor numérico que tiene esa celda, bueno, hacemos referencia a la celda, ¿sí? Vía la hoja de cálculo, y eso lo vamos a ver luego. Pero entonces lo que les decía era que les recomiendo bastante este macro y que lo ejecuten, ¿está? Cuando estén usando la hoja de cálculo. Entonces, esta hoja de cálculo, aunque tiene tiene algunos comandos por allí, se puede usar sin tanta se le puede sacar bastante provecho sin necesidad de usar todos los comandos que tiene. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a crear un documento nuevo. Aquí está. Sin nombre. Ni siquiera hace falta guardarlo como otros bancos de trabajo. Por ejemplo, Assembly 4. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a el banco de trabajo, hoja de cálculo. Y esto tiene un conjunto aquí de iconos. Iconos que están relacionados con comandos. Entonces voy a crear una instancia que es una hoja de cálculo y aquí ya está. Lo primero que yo hago normalmente, y se lo recomiendo, es cambiarle el nombre a esto. Por ejemplo, normalmente llamo a esta hoja de cálculo, la llamo data, ¿sí? Porque ahí voy a colocar una data. Alguien pudiera decir, bueno, data de entrada o cualquier otra cosa, pero al final es darle un nombre que sea esté relacionado con la información que estoy almacenando allí. Entonces, ya una vez que tengo esto, me voy a referir a la hoja de cálculo por este nombre que está acá. Si le doy un doble clic, entonces tengo la visualización de la hoja. Tengo por una parte el proyecto como normalmente se ve, la parte de visualización 3D, y ahora aquí me cambio a la pestaña y tengo esto. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ve? Yo voy a almacenar aquí unos parámetros, ¿está? Y los voy a accesar en otra parte del proyecto. Voy a hacer uno como no lo quisiera hacer, vamos a hacer, y es más, lo voy a hacer esta vez simplemente por complementar el resto de la información, pero nunca lo hago de esta forma. Por ejemplo, si yo estuviera creando un cilindro, entonces yo puedo colocar aquí cilindro. De hecho, vamos a hacer una cosa. Aquí podemos escribir una información
respecto a la data. Vamos a hacer esto en el siguiente video, ¿está? Y bueno, por ahora les sugiero que vayan viendo los videos, vayan tomando nota de que existen otros videos por acá que pueden ser útiles.